máxima de 20, en La Paz de los 25 a los 35, en la Sultana del Norte de los 23 a los 38 grados centígrados, y allá es un calor seco, ¿eh? Zona Central del Suelo Nacional, Ciudad de México de los 15 a los 27, Puebla 13 a 25, máxima de 27 para Zacatecas, Querétaro Rock de los 15 a los 31, Perla Tapatía también máxima de 35, Suroeste y Península Yucateca en Oaxaca 17 a 27, Villahermosa 24 a 37, en Mérida máxima de 35 y en Cancún a gusto de los 26 a los 31 grados centígrados. Ahora vamos con qué sistema sea el momento en la República Mexicana. Esta circulación de alta presión es lo que está ocasionando estos termómetros tan cálidos, dominando un cielo mayormente despejado, soleado, muy poca cobertura nubosa hacia todo donde irradia este núcleo de alta presión, como puede ver. Si acaso una línea de vaguada, bueno, dos líneas de vaguada que sí siempre generan algunas lluvias, pero por donde pasa la línea de vaguada y está el núcleo de alta presión, domina el núcleo de alta presión, domina el señor calorón, donde sí está atrayendo mayormente nubosidad, ya por fuera de este círculo que le comenté. Interactuando con una zona de inestabilidad, centro de desarrollo ciclónico, que no se le pase, estamos en temporada de huracanes. Es un mes no tan activo, pero aún así hay que mantenernos bien informados. Ahí lo tenemos, lluvias hacia Oaxaca, Tabasco, Chiapas, toda esta zona en el transcurso del día de hoy por la tarde noche. Algunas muy ligeras solo por la noche en la península de Baja California, solo por la noche, como le comenté. Y vamos con las condiciones actuales del puerto Jaibo. Continuamos con pronóstico de sol y mucho calor. Tenemos al momento una temperatura de 28, sensación térmica de 33 al momento en esta mañana, sí, sensación de 33, la máxima será de 33, sensación de 39 grados. Sí, escuchó bien, 39 grados, por favor, proteja su piel, manténgase bien hidratado y utilice ropa fresca y clara. Si va a realizar alguna actividad al aire libre entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, tome pequeños recesos para tomar agua y de preferencia que sea fresca también, porque luego mi voz le puede decir. Ayer me eché un raspón, pero sí a gusto. Entonces al rato ya daba en la garganta media cerrada. Si se va a hidratar, que no sea el cambio tan drástico de temperatura. Visibilidad, ya ven. Visibilidad 16 kilómetros, humedad 83%.